pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? ¿Quién me puede prohibir? Don Ciro, gracias por trabajar con Prebásica. Lo tuvimos a usted como director. Ahora, con gratitud, le deseo mucho éxito. Gracias. Quiero darle las gracias, don Ciro, por todo, por creer en mí, por confiar en mí, por su paciencia hacia mi persona. Quiero desearle lo mejor para su nueva vida, que espero. Lo quiero mucho. Don Ciro, gracias por todo, por ser como es. Gracias por aceptarme en el colegio aquí y en su nueva vida que le viene. Siga teniendo grandes éxitos como la ha tenido hasta el momento. Y gracias por todo y vamos a extrañar mucho aquí en todos nuestros colegas. Gracias. Antes que nada,
sería reconocer en todo momento, en todo lugar, la felicidad de haber llegado a esta escuela, encontrarme con un director tan honesto, tan capacitado y además una excelente persona. Yo, no, del momento que llegué acá, me encontré grato con él y siempre he tenido la dicha de la dicha y la soportación de uno, porque uno a veces también es medio enojón, pero en estos momentos, como tenemos el director que se nos va y lo vamos a echar mucho de menos, vamos a tener mucho que recorrer, muchos caminos aquí, pasarlo mal, pasarlo bien quizás, pero uno hace su trabajo y eso espera más allá. Un buen saludo, un buen abrazo y que mi Dios lo bendiga y que le vaya bien en todo lo que... y que tenga un buen descanso de su salud, que tenga una buena salud. Eso sería por mi parte, don Ciro, y agradezco mucho esta situación, agradezco mucho su sentimiento, el dicho, el estar, el siempre que hay que decir, que aunque el cielo esté nublado, siempre yo estaré a su lado. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a don Ciro por todo su apoyo que me dio y porque me dio una buena estadía acá en el poco tiempo que alcancé a estar con él. Bueno, muchos me metían miedo con él, pero lo conocí y es una gran persona y le deseo lo mejor, que le vaya muy bien. Yo sé que va a ser un cambio muy brusco para él de ir a descansar para ser un hombre bien activo y va a dejar la vara bien alta, pero lo más lindo que quiero desearle es que Dios le ayude, le dé la paz y el consuelo, y que tenga muchas bendiciones. Querido amigo Ciro, no sabes cuánto te voy a echar de menos. Eres mi gran amigo, un gran maestro, un gran profesional. Fuiste un muy buen director. Trabajé muchos años contigo y espero que en este proceso de tu retiro sea bien para ti y para tu familia. Te deseo la mejor suerte porque así lo esperamos todos. Gracias, don Ciro, una vez más, por enseñarme todo lo que aprendí de usted. Te lo agradezco de todo corazón. Bueno, jefe, aquí desde la oficina donde partí en esta escuela trabajando, quiero enviarle un afectuoso saludo. El día que estemos todos reunidos, también me voy a dirigir a usted para decirle mi sentir en este momento en que usted nos deja, pero agradecerle la confianza que depositó en mi persona. Gracias a usted, profesionalmente fui creciendo y de verdad que de corazón le digo, lo voy a extrañar mucho. No sé lo que se nos viene más adelante, pero lo que usted me ha enseñado, o sea, estos 7 años aquí, porque en octubre cumplo 7 años en esta escuela, he aprendido mucho con usted y por eso le quiero agradecer todo eso, la confianza que ha tenido en mí y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida, en que usted va a estar con su familia, va a disfrutar a su gente, va a poder viajar, salir, pero su presencia en esta escuela yo creo que va a ser difícil de igualar o de... no sé, siempre lo vamos a extrañar y lo vamos a recordar. Muchas gracias por todo, jefe. Bueno, buenas tardes, don Ciro. Primero que nada, quiero agradecerle por toda la confianza que me ha dado durante todo este tiempo que yo ingresé acá. Aunque usted de primera quería un asistente de sala, pero le llegó una contadora y yo sé que usted está contento de las cosas que yo he hecho. Quiero también bendecirlo y dar gracias a Dios por ponerme con usted en el trabajo que en este momento me asignó y yo lo voy a hacer con todo el cariño y fuerza y de hacerlo lo mejor posible para que usted siempre esté orgulloso de mí, porque yo siempre he estado muy orgulloso de usted. Y nos ha enseñado muchas cosas que cada día nuestro caminar es un ejemplo. Así que muchas gracias, don Ciro, que Dios los bendiga, descanse, disfrute mucho su familia y siempre va a estar en nuestros corazones, y sobre todo en el mío. Que Dios los bendiga.
darle las gracias por su recibimiento que tuvo, por la buena acogida que me dio en su colegio cuando yo acabo de llegar acá, aún conociéndonos muchos años antes en el Liceo Politécnico. Pero felicitaciones, que le vaya bien, éxitos y pena, pena, mucha pena porque nos deja, pero a la vez agradecimientos, muchos agradecimientos para usted. Bendiciones, don Ciro, para usted. Ciro, gracias por ser como es, un gran profesor, un extraordinario director. Felicidades. Como yo veo a don Ciro Larrocó Meriño, es un espíritu inquieto que disfruta de cada momento de su vida. Se puede decir de él que sí plantó un árbol y escribió un libro. Mientras nosotros recordamos bellos momentos, él los guarda en su cámara. Mientras nosotros nos quejamos de nuestra dolencia, él va al médico y llega con su bolsita de remedios. Cuando una pena nos embarga porque un miembro de nuestra familia le aqueja una enfermedad, ahí está él para escuchar y ayudar en lo que sea necesario. Un gran maestro en el aula, con su guitarra le ha cantado a la vida, con sus poemas expresa sus sentimientos. Tiene el carisma para dirigir grandes masas. Su empuje y determinación le han permitido llevar a cabo proyectos que han beneficiado a la comunidad educativa que él dirige. Le deseo el mejor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida. Ha sido un gran placer haberlo conocido y ser parte de esta maravillosa comunidad educativa que usted ha dirigido por tanto tiempo. Misión cumplida, don Ciro. Gracias. El legado es lo más importante que puede dejar una persona en su pasar laboral. Usted ha dejado un legado imborrable en el establecimiento que tanto lleva en su corazón. Mucho éxito en su futuro. Muchas gracias. Es para mí un momento especial en el sentido de poder decir a nuestro director, don Ciro, muchas gracias por la confianza que me ha dado para llegar a laborar aquí en esta escuela. Pero por sobre todo, en esta hora quiero decirle a usted que me ha permitido conocer a una gran persona, a un hombre, un profesional, que realiza las cosas con mucha pasión, demostrando la calidad, su profesionalismo en el desempeño de su labor. La huella que usted deja aquí en nuestra escuela, en realidad, va a ser imborrable. De tal manera que siempre se le recordará. Y yo personalmente, en estos 2 años que me ha permitido conocerle, jamás me olvidaré, ya que, como le dije hace algunos días atrás, me ha transmitido valiosas enseñanzas, aunque usted quizás no se dio cuenta, pero yo aprendí mucho de su persona. Por eso, en estos momentos, deseo al Dios Todopoderoso que le colme de muchas bendiciones y en el proyecto que tiene en el futuro le vaya tan bien, exitosamente, como cuando estuvo al frente de la escuela. Dios le bendiga. Muchas gracias. Don Ciro, mire, en esta oportunidad quiero saludarle en este día especial que todos hemos preparado para usted. Agradecerle por sus consejos, por sus buenas enseñanzas y agradecerle porque junto a usted yo crecí profesionalmente. Y en esta etapa que se inicia para usted, que sea de mucho éxito, de muchas bendiciones. Don Ciro, en esta oportunidad quiero agradecer la confianza que usted ha depositado en mi trabajo, agradecer cada una de las enseñanzas que he recibido de parte suya
y en esta nueva etapa desear muchas bendiciones para usted, para su familia, que pueda descansar y que sea una etapa hermosa en su vida también. Bueno, desearle bendiciones y muchas gracias por todo. Don Ciro Larcó Meriño, en el poco de tiempo que estuve a su lado, debo indicar que fue muy grato trabajar con usted. Lo que más me gustó en su bienvenida fueron las palabras que fuera feliz en el trabajo. Ahora yo le indico a usted que en esta nueva etapa de su vida sea muy feliz, ya que se lo merece por todo el tiempo y trabajo que usted dedicó a la educación municipal de la comuna de San Carlos. Gracias totales. ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? ¿Quién me puede prohibir? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera, que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera. Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir, si no estás no tengo alas. ¿Quién me puede prohibir que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera, que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera. Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay.